No estás viendo las escenas de ninguna película de terror. No. Tampoco estás viendo un muñeco sucio tirado en la calle. Esto es mucho peor. Es parte de una de esas extrañas tradiciones asiáticas. Esas tradiciones que nos mantienen al borde de la cordura pensando qué tienen en la cabeza estas personas. Como todas las tradiciones asiáticas, es bizarra y preocupante. Nos hace pensar que los derechos de los animales no están presentes en esos lugares. Nos hacen pensar que esas personas no tienen sentido común o sentido de la decencia. Lo que están viendo son monos, pequeños primates, familiares nuestros, un escalón abajo de la escalera evolutiva. Hemos visto tradiciones bizarras y extrañas, más que nada en China, donde se comen hasta el mejor amigo del hombre, nuestro amigo el perro, o en lugares como Corea del Sur, donde comen fetos de bebés. No, este lugar es Indonesia, que ahora está en el ojo del vórtice del terror. Estas fotografías que les traigo ahora son tomadas por el artista fotográfico Perto Sansa, que nos muestran un mundo totalmente diferente. Un mundo donde la cordura y el sentido común no existen. Estos monitos callejeros de la ciudad de Yakarta, en Indonesia, son entrenados para parecerse a los humanos, para que se muevan y actúen como nosotros. Pero eso no es todo. Los disfrazan con ropas humanas y con tétricas máscaras de muñecas. Los pobres monos encadenados, sufriendo, pidiendo míseras monedas a los turistas y transeúntes de esa ciudad. Nos hacen ver a los monos en esta situación de tristeza inconmensurable. Nos hacen ver el verdadero color de esas personas que los tratan, los maltratan, los encadenan y nos engañan a nosotros pensando que es una tradición, que es normal. Estos monos adquieren manerismos y acciones nada naturales para ellos. Si te los toparas en un callejón oscuro en la noche, obviamente te daría más terror que diversión. Indonesia va más allá del límite de la insanidad y de la locura. Una orangután de 12 años llamada Pony fue rescatada de un burdel, de un prostíbulo en Borneo, en Indonesia. La encontraron con ropa de mujer, con los labios pintados y totalmente calva. Esto para saciar las perversiones de humanos sin corazón. Humanos que para saciar sus perversiones sexuales llegan a las soluciones más crueles e inhumanas y totalmente peligrosas e insalubres. Recordemos todos, por el bien del futuro de nuestra humanidad, que acciones como esta, perversiones insalubres y peligrosas como esta, fueron las que ocasionaron y desataron el virus del SIDA en África. El virus del SIDA solamente estaba en monos, en primates, pero gracias a un genio que se le ocurrió violar a un mono, o no sé la historia, pero pasó del mono al humano, y eso ha ocasionado más muertes que ninguna de las guerras que hemos desatado nosotros mismos. Esto fue todo por el día de hoy. Mi nombre es Alberto Sánchez, y esto es El Vórtice del Terror.